cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia con esos propósitos, ¿no? Y hay que aclarar las cosas como son, no mentir. No utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores o otros futuros candidatos. Y no utilizar un caso tan lamentable, ¿no?, como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros, ¿no?